Siempre soñé con este tipo de cocina robusta, auténtica y visceral. Maridada con estos vinos que son absolutamente congruentes para sus pescados y mariscos locales. Hace mucho que tengo entre mis ojos esta ciudad. Recién llegado a la ciudad de Lisboa. Como toda ciudad antigua, no paro de imaginarme los centenares de años y cosas que han pasado en estas esquinas. Mi amigo George me dio una lista de lugares que debía visitar. Aquí el primero. Este primer lugar se llama Osolardo Presunto. Lugar 28.000 camisetas de fútbol, una cava espectacular. Bacalao asado portuguesa. Obrigado. Una belleza, me lo voy a limpiar la botella yo sola. El bacalao está cocido con una salsa de tomate, cebollas, pimientos morrones, muy bien ejecutado con unas papas torneadas, hervidas perfecto. Muy, muy, muy simple, nada complejo. Genial, espectacular. El bacalao cuando está bien cocido, ocurre esto. Como que se escama, digamos, ¿no? Si no hubiésemos comido, vamos a probar un postre muy tradicional que se llama tocinillo. Tocinillo, portugués. Miren este espejo de caramelo. Después de un almuerzo tan largo, tranquilo, una botellita de vino, un bacalao asado, creo. Es un buen momento para ir a dormir.